Me llamo Sandra Nakamura y voy a hablarles un poco de la pieza Más lejos que Lima. Es una instalación con monedas de un céntimo de sol que fue comisionada por Rodrigo Quijano en el 2009 y fue expuesta por primera vez en el espacio o en el ex espacio La Culpable en Barranco. Es una obra que pertenece a esta serie más amplia o cuerpo de trabajo más amplio que desarrolla hace muchos años, que tiene que ver con primero el valor del suelo, un valor real, monetario, pero también un valor simbólico y de lo que significa pertenecer a un lugar, pertenecer a una ciudad y estos vínculos emocionales que tenemos como, con los espacios que habitamos, ¿no? La cantidad de monedas que contiene la pieza hace referencia al crecimiento explosivo de la ciudad de Lima. A partir de los años 40 hasta la actualidad, se tomaron datos estadísticos de cuánto medía Lima antes de las migraciones y al momento que se hace la pieza. Entonces la diferencia en área se dividió por, creo que en ese momento eran 40 años más o menos, ese número se vuelve a dividir entre 12 meses, y el número resultante entre 30 días, ¿no? Y lo que queda es esto, 666.666 metros cuadrados por día que ha crecido la ciudad. La dificultad del montaje, más que ser difícil, creo que es trabajoso. Las monedas están volteadas por el lado, no del sello, sino el que dice 1, que tiene el número, como para hacer énfasis en el valor unitario de cada pieza, también en cada metro cuadrado que representa cada monedita, ¿no? Que cuando lo vemos aquí son pequeñitas, pero si te lo imaginas que cada pieza equivale a un metro cuadrado, pues es una manera como de proyectar la imaginación. La ciudad se sigue expandiendo, sigue creciendo, sigue comentando sobre la precariedad de la vivienda, del acceso a los terrenos. Comenta también, yo creo, mucho del crecimiento de Lima tiene que ver por invasiones, tráficos de terrenos, proyectos de especulación urbana. Yo creo que todo eso sigue contenido en la obra y puede leerse tanto ahora como en el momento que fue creada. Los invito a visitar la muestra Imaginarios Contemporáneos en el MALI.